Vamos a empezar con la presentación. Hace su ingreso entonces Cabaña Marcaojo, de Estancia La Pelada, la campeona ternera mayor, el box 3 RP3012, la hija de Reina Visoró con Gramillares Pepe por detrás. A continuación, en la cabaña Juan Ramón de Néstor Centurión y Rincón del Chaco, el box 5, la hija de Polet Papo con Nambi Soró por detrás como abuelo materno. El box 6, también de la cabaña Juan Ramón de Néstor Centurión, pero junto con el candil de Juan Cruz Ques, la hija de Maximus con Campo Hardy. El box número 9, el RP3102, la hija de Reina Visoró con el abuelo materno en marca ojo 1897. La vaca menor, el box 10, de Rincón del Chaco, de Diego Sago. La hija de Reina Visoró con Mr. Barrett por detrás. El box número 11, de cabaña El Ceibalito. La hija de Special con Anta 1699, Johnny Walker. 18 del 3 del 22, en la fecha de su nacimiento, y está con su cría. Y el box número 12, la vaca mayor, una hija de Franciscano 189, presentado por la cabaña de San Francisco de Sánchez y Sánchez, preñada en su segundo tercio, ya con una cría destetada, y presente aquí en EXPOBRA 2024, raza Brahman, mejor individual a bozal para las hembras. ¿Para dónde va? Para el box 10, para el box 10, Rincón del Chaco, la vaca menor. Le había gustado, aunque estaba un poco más indócil, producto de quien más conoce en la cabaña el animal, que es eso en definitiva, al no tener, venir de una categoría en donde no tiene reservada, simplemente la fila no se completa, queda una fila con un lugar menos, y de allí, de los animales que quedan, es donde Alejandro va a elegir. Ceibalito, me parece. La vaca de Ceibalito, sí señor. Box 11, Ceibalito reservado. Segunda mejor individual a bozal, entonces box 11, el Ceibalito. Ahí va. ¿Va para la pelada o va para el pelado? La pelada, la ternera mayor, es la tercera mejor. Tercer mejor a la bozal. El box número 3, RP3012. Cabaña La Pelada entonces se queda con la tercer mejor individual a bozal.